Research Fellow en el Instituto de Economía de la Academia Húngara de Ciencias y editor regional del Diario Internacional de Estudios Prospectivos y de la Política de Innovación. Experto en Economía de la Innovación, Teoría y Práctica de la Política de Innovación, las interrelaciones entre las ITS y otras políticas y tecnología prospectiva como una herramienta política. Es doctor en Economía con énfasis en la difusión de nuevas tecnologías de la Academia Húngara de Ciencias. Muy cortamente, déjeme por favor introducir mi presentación. Disculpen, también debí decir que me siento privilegiado de estar aquí y que pueda estar en esta conferencia. Así que, bueno, estaré atento a cuáles son sus comentarios. Les voy a dar una perspectiva muy general sobre cuáles son las principales líneas, las series y cómo la innovación es medida en los países de la Comunidad Europea. Y también varios aspectos de cuáles son las problemáticas en la presentación, y espero que también tengamos un tiempo para compartir algunas ideas de cuáles son los retos que tenemos en común. Lo sé que suena un poco extraño que pueda haber alguna coincidencia entre los países europeos y latinoamericanos. Tenemos fondos muy diferentes, históricos. Sin embargo, pienso que hay algunas similaridades y algunos retos y oportunidades que podemos compartir y ayudarnos entre nosotros. Desafortunadamente, hay pocas oportunidades, excepto cuando tenemos oportunidades de reunirnos cara a cara. Los países no convergen en términos de economía, ni tampoco en el nivel per cápita. Algunos países están creciendo, algunos han estado esperando por varios por mucho tiempo poder desarrollarse, algunos están retrasados, hay algunos que están en fluctuación. Hay algunos que están volviendo más ricos. Sin embargo, cambios pueden ser hechos y también podemos ayudar a los otros a seguir ejemplos o al menos a reducir este segmento. Los milagros pueden pasar, ha sucedido en Asia. El GDP per cápita en Estados Unidos es 100, pero si viene 60 años, pueden ver en Corea o en Japón, están muy atrasados con Estados Unidos. Sin embargo, ahora están muy cerca. Igualmente para Taiwán. Estos datos fueron utilizados del proyecto Madison. Lo triste es que el sur de Corea por algún tiempo se estuvo desarrollando. Y ahora están muy retrasados, incluso más bajo de lo que estaban al inicio. Para hablar de Latinoamérica, ha pasado cosas muy distintas. Han pasado diferentes patrones y desarrollos. No sé mucho sobre el desarrollo y la economía o historia de Latinoamérica. Pero llama mucho la atención porque algunos están fluctuando y algunos se han retrasado, algunos han cambiado mucho como Argentina. Turning to Europe.
Para pasarnos a Europa, empezaron más o menos en el mismo nivel que algunos de los países latinoamericanos, incluso algunos por debajo, y algunos ahora están muy cerca los unos de los otros. Acerca de los países del norte de Europa, ellos son como modelo de países de alta tecnología. Hay algunas fluctuaciones, algunos se están adelantando significativamente. Otros ejemplos menos conocidos son Austria, que no es un país de alta tecnología. Incluso algunos se quejan de que no tienen suficiente infraestructura en tecnología. Sin embargo, el desarrollo y desempeño ha sido muy bueno. En los últimos años han estado en el top de los cuatro países, sorprendentemente. Para el Europa Central, hay una gran fluctuación en Eslovenia, hay una más pequeña en otros países, en Hungría, que está en la parte más alta. No ha cambiado mucho, está casi como empezó hace 60 años. Para los países del Báltico, ellos no existían políticamente anteriormente, antes de 1990. Comparten la misma historia, muy similar, la parte social, la historia. Así que tienen un nivel de desarrollo económico similar. Así que Estonia está también dentro de estos países ahora, dentro de este nivel. El GDP está muy lejos de ser una medida perfecta o un medidor perfecto. Cuando tratamos de explicar todos estos patrones, hay muchas explicaciones y factores que pueden contar. Una es, por ejemplo, en Noruega, que es un país muy significantemente rico. Pueden pensar sobre su historia, la potencia, el poder que tienen, las guerras, las tensiones. Uno podría decir que si puedes realocalizar los factores de producción, se puede aumentar la producción. Se puede mejorar los elementos de producción cuando se pueden crear, por ejemplo, nuevos tipos de factores de producción, por ejemplo, en nuevas oportunidades o innovaciones radicales. Estos son los factores o algunos de los factores, y también se puede pensar en diferentes términos en cómo se pueden utilizar estos factores y diferentes políticas de acercamiento. Un grupo podría ser las mejores prácticas, por ejemplo, o por ejemplo también se le llaman balas de plata. Se dice que si usted sigue los consentimientos, entonces estará bien. Se dice que hay una trinidad de la economía, también se puede utilizar para este tipo de incubación. Esta sería la solución. Hay otro grupo de gurús que se dice que si se introduce la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, puede solucionar algunos de los problemas. Y otro tipo de sugerencias.
No puedo negar que estos son factores importantes. Sin embargo, si me enfoco en un solo elemento, no podría decir que no es el acercamiento adecuado. Como una persona que toma decisión, debes tener muy, muy, muy en cuenta que es importante las herramientas, la manera como estás conectado, los actores importantes, la manera como las personas cooperan, toda la parte legal, todo el marco que rodea el proyecto y también, por supuesto, las políticas del gobierno. ¿Qué metodologías están involucradas? ¿Cómo las políticas están implementadas? ¿Cómo están monitoreadas? Y esto también es muy importante en términos de explicación del éxito. Algo mucho más cerca de la economía son las teorías, paradigmas. Se explican el comportamiento en diferentes maneras. Sin embargo, por ejemplo, el liderazgo, sin embargo, yo estoy más enfocado en las políticas de práctica y cómo esto afecta, por ejemplo, el dinero público. Ahora estamos hablando de algunos de los fondos. Como saben, no soy un experto en los problemas latinoamericanos, pero sin embargo pienso que algunas cosas que pueden conectar son las políticas, las medidas políticas. He enlistado algunos de estos problemas y probablemente los veremos más tarde. Tengo demasiadas páginas para la presentación y solamente 45 minutos. Eso es una buena excusa. Para tratar de acortar, pero 45 minutos pueden ser un poco cortos para tratar de explicar todas las ideas que quiero mostrar en esta presentación. Mi vista es que el sistema de acercamiento de la innovación es que la ciencia empuje el sistema de innovación. Sin embargo, el market ha hecho o ha dado un soporte significante, y eso es por esa es la razón por la cual está tan expandido. Estos sistemas de empuje de la tecnología tienen varias razones. Y esa es, no sé si tendré otra vez, como estaba diciendo antes, para explicar esto. Sin embargo, definitivamente me gustaría pasar un poco de tiempo explicando las políticas de innovación. Un punto importante es que las políticas de innovación usualmente tienen un impacto muy fuerte en la innovación. Pero es muy importante orquestar estas políticas porque es muy difícil, es una tarea muy difícil. Mi entendimiento es que muchos de ustedes no son economistas, sin embargo, ustedes seguramente han escuchado los modelos lineales del empuje de la tecnología, que empieza desde la tecnología y tiene varias partes y va a productos internacionales, ventas. Unas décadas antes, cuando este modelo fue introducido, el cual fue publicado en 1945 por Bush, que fue uno de los científicos más importantes de Estados Unidos, decía que el marketing es más importante, que tiene una lógica lineal, que no es tan simple,
que hay que tener muy en cuenta la retroalimentación, y más o menos se ve como esto, y hace una distinción de entre la ciencia y la tecnología. Cómo trabaja el market, cómo trabajan los negocios, los procesos de los negocios, los actores que están involucrados. También tienen en cuenta el micro ambiente. No quiero ir en detalle, pero quiero solo mostrar fotos para mostrar cómo se analiza la complejidad de del proceso de la innovación. Y entonces, ¿por qué es tan difícil explicar todos los acercamientos de los distintos países y cómo esto afecta a la economía y el desarrollo social? Podemos identificar tres o cuatro paradigmas económicos. El punto más corto es que la economía clásica, por John Stuart, Karl Marx, David Ricardo y Adam Smith, estos son, vamos a explicar algunas cosas que son muy importantes para esta economía. En la terminología moderna incluso se analiza cómo ellos trabajan, digamos, cooperan entre ellos. Y esta es una parte muy importante cuando estamos tratando de hablar sobre los cambios en las tecnologías. Una parte clásica son las preguntas de investigación, la eficiencia. No estamos interesados en el análisis dinámico. Hay algunas otras variables en este modelo. Solo para repetir, el market tiene dos funciones principales. Una es dirigir la locación, pero también transmitir el cambio. La economía clásica está más interesada en este último. Y la otra parte está más enfocada en la localización. Desde en los 70 hay algunos cambios en la evolución y en la economía institucional. El principal cambio es que ahora están más interesados en la innovación. Pero se utilizan diferentes nociones y diferentes acercamientos. No voy a ir en detalle. Solamente quiero darles una mirada. Desde una política de políticas, la economía, estamos enfrentando la incertidumbre. Hay algunos trasfondos que aún no son óptimos. Cuando algunos proyectos fallan, es un poco extraño, porque si tú sabes que en esa dirección no vale la pena seguir buscando, entonces no vale la pena seguir invirtiendo dinero e investigando. La última política es la difusión de la explotación del conocimiento. Tiene un rol muy importante en las políticas para facilitar este procedimiento. La principal sugerencia en la política es colocar una protección también importante en la propiedad intelectual, y esto va también a impulsar
este tipo de actividades y también dirigirlas al market apropiado. La economía o la evolución de la economía dice también algunas cosas sobre los problemas en el market, los problemas en los sistemas, la difusión del conocimiento cuando hay diferentes fuentes de conocimiento, diferentes maneras de aprendizaje, formal e informal, la propiedad de los sistemas de innovación, la calidad, la frecuencia de interacción entre los actores, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de explorar nuevos conocimientos. Entonces, la justificación es la poca utilización de algunos tipos de conocimiento. Así que facilitar la cooperación entre las personas que trabajan es muy importante. Algunas personas dicen que el sistema se ha vuelto muy dominante, por ejemplo, en los sistemas americanos, en la comunidad europea, en sistemas oficiales. Mi punto de vista es que sí, probablemente, pero la esencia de el sistema lineal es el argumento respecto a las pérdidas o las maneras por las cuales estos fallan. Aquí solamente ven algunos equipos, personas trabajando en laboratorios. Es solo un tipo de conocimiento de aprendizaje y no están utilizando otros tipos. Las personas que toman decisiones deben saber que hay una manera de empujar esta innovación. Me gustaría ilustrar algunas de las cosas que pienso sobre cómo la innovación trabaja en la comunidad europea. En los 60, la Unión Europea y la Comisión Europea ha publicado algunas guías de cómo se debe interpretar, de cómo se debe colaborar. Mi vista es que estos procesos son multifacéticos y no se pueden caracterizar por dos o tres indicadores. Y esto aún más para la innovación, por lo cual la decisión de los indicadores es muy importante. Debe ser decidirse si es explícito o implícito respecto a los que deciden las políticas. Y por esto, en mi vista, los indicadores son muy subjetivos y no son números, son hechos que deben verse con objetividad. Pero yo sí pienso que es un proceso de interpretación. Esta la voy a saltar, creo que es un poco complicada. Hay un gran proceso o proyecto danés que ha identificado dos maneras más de innovación y es muy similar a lo que estaba tratando de explicar anteriormente. Está basado en esfuerzos y resultados. Y la otra es utilizando un modelo interactivo que es más en conocimiento práctico, aprendiendo, haciendo, interactuando. Estos dos análisis muestran que estos dos tipos de innovación son importantes para los daneses, pero mucho más importante es que estas dos firmas combinan estos dos tipos de innovación y resulta más productivo que otros. Así que es importante que sepamos que hay muchas maneras de fuentes de información para la innovación, no solo R&D.
Si miran estas figuras, muestran las fuentes de información de algunos negocios. Así que pueden ver las diferentes escalas. La tabla de puntuación de la Unión de la Innovación del 2014 está basada en 24 indicadores, 25, y si miran estos 25 indicadores, 10 de ellos son de innovación R&D. Perdón, los no R&D, innovaciones no R&D, 6 pueden ser relevantes para ambos tipos. Esta parte está correcta, la de arriba no está correcta. No solo, pero principalmente R&D. Cuatro de ellos reflejan el DUI modo y uno es relevante para este modo. Esto tiene un nivel un poco bajo respecto al uso de la tecnología. So, 40% de los trabajos en Europa se proveen por medio de estos factores. Así que, teniendo esto en cuenta, así que un mejor reflejo del proceso de innovación tiene que ver con esta tabla detallada de los indicadores o de cómo se hacen este tipo de puntajes. Y esta es una versión previa para que ustedes vean cómo los números han cambiado. Otro ejemplo es en el 2013, otro comisionado director está enfocándose de este puntaje en términos de la economía para tener estos nuevos indicadores, y esto, teniendo esto en cuenta, Islandia tiene un mejor puntaje que la Unión Europea. Aquí también vemos Alemania y Austria. Pero si miran en cómo está construido, el conocimiento está entendido solamente como el conocimiento investigativo. Si miran a la composición, que Islandia y Hungría están en la parte más alta, perdón, más baja. Lo que es importante de Austria y Hungría es que tienen algunas firmas que subsidian, como sucede en algunos lugares en Latinoamérica. La mayoría de estos productos son ensamblados en lugares fuera de Islandia y Hungría. Esto entonces no es el modelo genuino del desarrollo de la economía. El sistema de economía ha dado algunos círculos últimamente en la parte de investigación.
Pero, un momento. En mi punto de vista, es un gran reto porque estamos pensando en la variedad, tipos y diferentes cosas que a veces no son importantes para el proceso de innovación o para el desarrollo económico. Y sin embargo, no se tienen en cuenta cosas como la colaboración o los actores, las reglas, la colaboración del gobierno. Y la media tecnología, que sí es realmente importante, porque allí hay una gran oportunidad de economía, teniendo en cuenta la proactividad en estas firmas y en estos términos, para crear nuevos productos que podrían desarrollarse más sistemáticamente. Pero no hay unas políticas y medidas que lo regulen, que puedan desarrollar probablemente nuevos trabajos y abrir nuevos mercados con unas políticas apropiadas que puedan apoyar las estrategias de negocio. No digo que promover no sea un buen esfuerzo. Lo que quiero decir es que solo promover ese tipo de actividades, solo ese tipo de conocimiento, está haciendo un costo masivo de las oportunidades. Austria es, está concentrado en el conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología. Hace más de 15 años, los austriacos se estaban quejando sobre los indicadores de economía, que había muy poca segmento en la alta tecnología y había poca oportunidad en términos de la economía futuro. Afortunadamente para los austriacos, ellos estaban muy equivocados porque el buen desempeño ha continuado en los siguientes años. El per cápita ha sido el número 4. Después de Luxemburgo, que ha sido un país muy extraño en este aspecto. Luego estaba Netherlands, no, y creo que después era Irlanda. Pero tampoco quiero decir que ha sido un error en la medición respecto al GDP. Así que Austria está muy bien. Algunos de los factores tienen unas firmas domésticas muy fuertes. Y tienen habilidades para promover la cooperación entre las academias de negocios. Hungría si se compara con algunos países muy desarrollados, algunos, por ejemplo, que se han unido a la Unión Europea en 2004 y 2007, por ejemplo, Chipre y Croacia, que fue en el, bueno, este fue en el 2013, pero vamos entonces a comparar Hungría con otros países. En los últimos 10 u 11 años, como pueden ver aquí, el desarrollo o el desempeño en estos aspectos, excepto en uno, como pueden ver, así que Hungría no está del todo mal, para nada mal.
El único que está detrás es Poland o Polonia. Pero pueden ver que el nivel ha sido mucho, mucho, mucho más alto en Hungría. Tengo que mencionar que además de esto, Hungría tiene muchísimas herramientas para desarrollar la tecnología. Solo para introducir uno o dos de las políticas, que no, esto no va a cambiar para nada el panorama. Aún tienen un pobre desarrollo en algunas áreas. Estas son algunas de las posibles explicaciones o hipótesis. Lo siento que no tengo aún mucho tiempo para explicar esto en detalle. Así que mi asesoramiento va a ser muy en general. Por ejemplo, en el primero pueden ver la pérdida de coordinación en las políticas STI. La ineficiencia en la locación o la disponibilidad de fondos públicos. Estoy leyendo solo algunos de ellos. No puedo ver muy bien. ¿10 minutos? Dos minutos. Así que esta la voy a saltar. Así que solo una o dos frases sobre la innovación. El problema es que es muy complejo y se puede percibir como algo muy simple. No puede ser fácilmente formalizado. No es simple para introducir o para procesar, pero sin embargo, creo que esto es solo para hacernos saber que necesitamos entender las condiciones locales y que debemos identificar cuáles son los factores que están en juego para tener un sistema apropiado de innovación. Como dije antes, es un poco difícil. No voy a ir en detalles en esta presentación, pero creo que es importante la cooperación en el aprendizaje de los países y todos los países que están en economías que están emergiendo. Hay algunas similitudes, algunos retos en común. ¿Cómo actualizarse, por ejemplo, en cuanto a la producción y a la innovación? Leí en algunos periódicos que la academia está un poquito débil. And there is a rare use of modern transplant decision preparatory methods. I'm simplifying and generalizing. So estoy solamente diciendo en general. Sé que esto es muy detallado y que hay algunos problemas en Colombia y otros países en Latinoamérica. Sin embargo, una tarea muy difícil es hacer una distinción en la ciencia, por una parte. La investigación de alta calidad, utilizando métodos rigurosos. Para algunas personas, el sentido de la excelencia para la publicación y en medios internacionales es importante y es una medida importante para discutir necesidades locales y unir los esfuerzos de manera que esto se pueda superar. Esto debe ser cambiado en ambas regiones.
Algunos problemas aún están siendo problema desde, y esto viene desde los años 40, pero tiene también mucho que ver con la innovación no solo tecnológica sino social. Podemos aprender mucho los unos de los otros, pero no hay muchos fondos porque algunos de los donantes están más interesados en la comparación entre un país y el otro, o los progresos entre un país y el otro. Algunos ni siquiera tienen suficientes fondos para promover en su propio país. Así que se pierde esta excelente oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, podríamos empezar por una base personal, por algo más a pequeña escala, para encontrar algunas fundaciones o instituciones que puedan soportarlo. Muchísimas gracias por su atención.